Bienvenidos queridos deportivistas una vez más, por enésima vez eh, aquí, muchísimas gracias. Eh, y le vamos a dar también la bienvenida de nuevo a, a Pablo y vamos a hacer eh, esta rueda de prensa muy rápido porque Pablo tiene que hacer sus, sus obligaciones eh, paternales, como no puede ser de otra manera, y atender su, a, lo que tiene, a lo que tiene que atender, ¿no? que es lo más importante, que ya sabéis que va a ser papá dentro de, de muy poquito. Y felicidades, Pablo, y yo creo que la gente te va te va a felicitar en cuanto en cuanto sepa que vas a ser papá, no, no me cabe la, la más mínima duda. Eh, muchísimas gracias de nuevo, Pablo, por venir y, y estar aquí, claro, que me, me gusta mucho siempre, ya lo sabes. Gracias a ti, también me encanta a mí, y muchas gracias por las felicitaciones. Gracias, Neniño. Eh, vamos, a, vamos a ir eh, muy rápidamente por, con la rueda de prensa de Imanol a ver qué fue lo que nos contaba antes del partido. ¿Te parece, no? Me parece muy bien. A ver qué nos dice. Hola, Imanol, deporte. Antes de nada, Hola. ¿cómo están? Hugo ¿cómo, Hugo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentran, sobre todo, Mella y Lucas? Que ya vimos que lleva dos días un poquito, supongo que bajando el ritmo, Mella. ¿Y cómo está el parte de guerra para el domingo? Gracias. Bueno, primero me gustaría felicitar a, a las chicas por el ascenso. Como no ando con redes sociales, pues eh, utilizo esta, esta vía más directa. Eh, la verdad, que muy, muy contento por ellas y, y felici felicitarles, especialmente a Irene. La verdad es que. Bueno, estoy muy contento de que una entrenadora a su nivel, pues esté pues, ya en, en la categoría que merece y todo y todo el equipo. Eh, respecto, bueno, hubo Hugo es baja, hubo baja un, un tiempo, vamos a ver cómo evoluciona esa lesión y, y en principio, bueno, tanto David como Lucas, creo que es bueno, una sobrecarga normal de, la, de la, las alturas de la temporada en la que estamos y bueno, Mella es el golpe que se llevó, y, y yo creo que van a estar, si no cambia nada, van a estar para el domingo. Eh volvemos a, a lo habitual, ¿no? Si se van, si ellos, eh, eh, Pablo, si ellos eh, ya saben que le van a preguntar por el estado de salud, de, en este caso de Hugo, eh, no cuesta nada poner a un portavoz hombre eh, y, de, y para zanjar todo tipo, porque con una vez que pregunten ya se acabó el, el, el tema, el tema Hugo, ¿no? Claro, un portavoz si no, de, del equipo médico y que diga, mira. Hugo tiene esto y le va a llevar X tiempo. Y así no preguntan todos los días, ya simplemente van actualizando y si va mejorando antes de lo previsto, pues que salga el portavoz de una rueda de prensa, diga, mira, ha mejorado porque ha estado haciendo doble sesión y puede estar antes y listo. Claro, es que no tiene, no tiene sentido que, que redunden en tanto, en, porque sé que mañana le van a preguntar, pasado le van a preguntar y así, porque ya lo, ya lo hicieron con Lucas, pero bueno, es el pan eh. nuestro de... El pan nuestro de cada día, ¿no? Cuando Vamos le pregunten a... mañana tiene que decir igual que ayer. Está exactamente claro, igual que claro, claro. Es que claro, es que si no, siempre en esos secretismos, ¿no? A mí me parece, me parece. Debe de estar pluriempleado, eh, Idíacz, ¿no? Y tiene que hacer de portavoz médico, tiene que hacer de, de entrenador. De y. ¿no? también, seguramente. Seguro, seguro. Vamos a continuar, porque me olvidaba, y Chimo. Sí, Chimo también. Chimo, ya lo habéis visto que está en dinámica, en dinámica del equipo. Y bueno, luego tendremos que valorar, evidentemente, tengo que valorar yo todas esas cosas, pues como, como llegan eh, plantear el partido, pero creo que a nivel de posibilidad de estar disponibles, yo creo que van a estar los tres. Sí, Mr. ¿Qué tal? Es que Martínez de Bueno, como no puede haber semana prácticamente sin polémica, ¿no? Bien sea interna o bien sea externa. Esta semana ha tocado la de la portería del de Arenteiro. Hemos escuchado con claridad, ¿no? A la gente del Arenteiro explicar la, la situación. Yo quería saber cómo lo ve Imano Lidea, que es la situación de que, de que, bueno, tenga que jugar el entrado de porteros del Arenteiro. No, va a, jugar un, va a jugar un chico que hasta el verano pasado tiene una carrera bastante importante en, en categorías como esta o incluso superior. Así que va a jugar un portero que, más allá de que. Bueno, de que evidentemente pues no tendrá el ritmo de competición, va a jugar un portero, no, va, no van a poner un espantapájaros. Entonces, eh, bueno, va a haber un portero en la portería de frente el, el, el domingo y, y yo me preparo el partido con la normalidad de que va a haber un portero y 10 jugadas de campo. O sea, juego contra un muy buen equipo que está haciendo una grandísima temporada, la verdad es que para felicitarle lo que están haciendo, porque tiene muchísimo mérito, y, y en ese aspecto para mí no cambia nada, no cambia absolutamente nada, van a tener un portero de, ya te digo que... Carrera muy respetable y, y no tengo dudas de que va a dar el nivel. Y esta situación. Un espantapájaros, este, ¿no? va, va a jugar un claro, joder. Te decía yo Algo ayer. De a... Claro, te... yo ayer te decía, sí. Pablo, que, ¿qué más da, hombre, que jueguen con el. el, el... Nah, deja, tú le cediste el jugador, deja que jueguen, hombre. Fíjate y... que lo dejo para pa otro vídeo que seguramente haremos, pero me preocupa más. Más que quien juegue de portero en el Arenteiro, de la posibilidad que dejó abierta de que juegue Chimo, porque ya cree que está bien, porque el Arenteiro, todos los goles y asistencias vienen por las bandas, tanto lateral izquierdo como los dos extremos. Entonces me parece una pregunta más lógica la que no hicieron que la de quién juegue de portero. Hiciste, ya, yo ya sé que tú hiciste ese, o, y, o estás haciendo ese trabajo de investigación, sí. cosa, que, cosa que yo te agradezco infinitamente, ¿no? Porque, en fin, hacer un trabajo de investigación, de qué jugadores son más determinantes, eh, por dónde vienen, por dónde los sí. equipos eh, atacan más y, y qué, qué poderío tienen, tanto defensivamente como. Como ofensivamente, eso a ti lleva su tiempo, y cosa que te lo vamos a agradecer aquí en, en Riazor 1906, tanto los que nos siguen, eh, porque vas a proporcionar pues una información mmm, que, no, que no la están proporcionando, proporcionando los, los que tienen que proporcionarla, ¿no? que en este caso son los medios de comunicación, y tú, pues en fin, pues eh, eh, vas a hacer ese ese trabajo. Eh, y te tomas la molestia y, y en fin y eso es de agradecer muy mucho por eso por eso es, es tremendo no que, que que esa información pues la tengas que aportar tú y no y no y no quien debería de aportarla pero seguramente te lo aquí los que no siguen te lo van a agradecer muy mucho porque además están deseando esa información es que, eh, porque yo lo vivo cuando pregunto las calles ¿no? y, y, y siempre me encuentro con, con esa con esas res, eh, respuestas ¿no? de no me interesan las ruedas de prensa porque eh, es repetitivo no dan esa información eh, no dan en fin se, se pierden mucho en lo que en otros menesteres que, que no deberían pero bueno pero te lo van a agradecer estoy completamente seguro que te van a te van a dar muy mucho la enhorabuena y las gracias, la, la gente. Te lo digo yo, Pablo. Estamos trabajando en ello. Estamos. ¿Distrae en algún momento o simplemente queda para una conversación de sobremesa? No, queda para las tertulias, está bien, y para las entrevistas y para las opiniones, ¿no? Para las opiniones, que como dice Tim Minchin, todo el mundo tiene una. Eh... Pero, pero para nosotros profesionalmente va a haber un portero enfrente, lo respetamos absolutamente, sabemos de su capacidad, más allá del momento en el que pueda estar ahora, pero no tengo dudas de que, de que seguro que va a hacer un buen trabajo y nosotros planteamos el partido con la misma dificultad y la misma seriedad que en cualquier otra circunstancia. No, otra vez el portero. ¿Qué te parece lo que acaba de decir? Otra vez, o sea, es preguntar lo que ya preguntó el compañero y bueno, lo traen de casa y no cambian, no están ni atentos a la rueda de prensa ni nada, pero bueno, me quedo tranquilo sabiendo que no va a jugar un espantapájaro, ¿sabes? Y hay una preocupación. <laughs> Llevaba yo unos días diciendo, Dios mío, como pongan el espantapájaros en la portería, a ver qué hacemos. Pero bueno, ya estoy tranquilo. Ya... Pues yo, pues yo, eh, justamente lo contrario, yo me quedaría más tranquilo si ponen un espantapájaros, no, Pablo. <laughs> Joder, tío, no se queda así, ¿no? Como el muñeco ese de... No, de que, que se mueve solo, ¿no? Que, que aparece un espantapájaros. Sí, es luego el hinchable igual. <laughs> Ay. Eh, Pepe Torrente de Cadena Cope, en Hola. ese sentido, tú que has estado en un montón de, de vestuarios, ¿crees que incluso si ya de por sí el partido para el arentero motiva, tienen el objetivo de la Copa del Rey, incluso el sueño o las opciones que puedan tener de, de playoff? El hecho de que eh, el entrenador deportivo se haya dado un paso adelante y haya dicho, oye, si hace falta, pues me pongo yo, que eso motive más a esos futbolistas. Es decir, vamos a defender a un compañero que ha dado un paso adelante y que incluso hasta dificulte más el partido al deporte. No sé si me explico, ¿no? Que, sí, es decir, sí. oye, tenemos a alguien que, que nos va a echar una mano en un momento complicado. Si tengo que dar el 110, pues voy a dar el 115, porque quiero ayudar a, a, a alguien que, oye, ¿qué ha dicho? Pues me pongo yo. Muchísima lógica, ¿no? No, no, no nos quepa la menor duda, ¿no? Y yo, además, mira. Eh, entrenaba la arnaca la de Chipre y nosotros nos reaccionó el portero y fichamos a Juan Pablo Colinas que llevaba eh, en aquel momento siete ocho meses en paro porque se había retirado no había encontrado equipo y estaba haciendo medias maratones y vino y vino es una esto pasó, esto pasó o sea, es una nota que me pasó a mí y vino y entrenó una semana y jugó y estaba perfectamente en forma. Así que, repito, yo sé que esto da para hablar, sé que es noticia, sé que lo entiendo, lo, lo, lo entiendo y lo asumimos, pero no tengo dudas de que además seguramente sus compañeros van a estar todavía con mayor motivación para poder defender a su compañero que ha dado el paso adelante, como tú dices, y, y en ese aspecto nosotros preparamos el partido entendiendo la dificultad de, de un grandísimo equipo que está haciendo una grandísima temporada y que el domingo, además, como todos, va a venir a Reazor pues, con esa motivación extra que supone para todo el mundo jugar en Reazor. Opinión, Pablo. Oh, Pablo. Eh, sí, Pablo, coño. Pablo. Pues nada, que no, no saben del tema. Yo creo que fue muy elegante, muy elegante la respuesta. Habla un poco. Y a la vez le dio ese Pablo, ha, Pablo habla un poquito más alto, porque como no tienes micro, después no, se, no te van a escuchar bien. Sí, que yo creo que fue muy elegante la respuesta, pero a la vez le dio ese toque cómico, como intentando dejar ver, ¿no? De oye. Es la tercera pregunta sobre el portero que a mí me da igual quién juegue. Claro. O sea, como si quieren poner al delantero. Quiero decir, claro. centrémonos en el partido, ¿no? Y ojo, que aún no sé si caerá otra pregunta ¿eh? de, del portero. Pero fíjate que están llevando la rueda de prensa por, el, por, ese, por ese lado, ¿no? Sí, y ya, ya le preguntaron a Berto ayer. y ayer. Y ya llevamos media rueda de prensa de ocho minutos, ya van cuatro minutos y medio, eh, media rueda de prensa sobre ese particular, que si el portero para aquí, que si el portero para allí. Pero ahora le están formulando la pregunta eh, si van a tener una motivación extra los jugadores del arenteiro, porque como no juega tal, pues eh, como eh, a, a mi parecer, si tienen una motivación extra, no no será por no será por el. Por el, por el compañero si na, será porque juegan en, en Riazor será que juegan contra, contra el, el líder y será que en fin que, que vienen a, aquí a Riazor a un estadio de, de, de primera en Jundia ¿no? de, de, y eso no, y a lo mejor será la única vez que puedan jugar en su vida en un estadio de, de esa categoría ¿no? de, de una categoría de, de en fin de de muchos quilates, ¿no? Y con muchos y, títulos en la vitrina. Claro, y entonces pues, pues, pues sí. será por. Pero no solamente el arenteiro, sino otros muchos equipos que pasaron por aquí, que sí. en fin, que se, ¿cómo no se van a extramotivar. Pero no será por el por el compañero, ¿no? Al compañero lo verán todos los días, digo yo. ¿No, ¿No te parece, Pablo? A mí me parece tal cual. Ahora viste Luis de la Cruz de Arias. Eh... Entradas agotadas después del último lleno. Las del Barça duraron cinco horas escasas, eh, cinco partidos para acabar. Eh, Empieza a notarse un gusanillo de que llega a la recta final, de que, de que esto ya es lo importante. No, me gusanillo siempre está cuando juegas, cuando te pones la camiseta del Deportivo y juegas en, en cualquier campo, pero en Riazor siempre está cuando además eh, tienes la afición que tienes cuando eh, se venden todas las entradas cuando se nos acaban los calificativos para dar las gracias por el apoyo pues claro que está el gusanillo, bueno es un partido de, de muchísima importancia, lo sabemos y bueno, estamos con una motivación pues absoluta para poder conseguir tres puntos que bueno, pues que evidentemente serían con lo poco que queda, pues serían un, dar un paso muy importante Zasca va, Zasca viene Zasca va y además es que no son Zascas provocados hasta por, por Imanol es que se lo ponen en bandeja, ¿no? Ponerse, sí. Fíjate tú qué elegancia, ¿no? Eh, cada vez que se pone uno la camiseta del deportivo, cada vez que vienen a jugar aquí, tanto, tanto fuera como, como, en, como en casa, ¿no? Es que el gusanillo, en fin, en la línea de siempre. Yo, eh, yo no sé en, en qué momento... ¿Eh? Es una pena, pero de momento es el periodismo que tenemos hoy en día. Sí, tenemos que convivir con este nivel de... tan bajito de, de informativo eh, y ya está. Eh, creo que lo tenemos que asumir, que estamos a nivel informativo en tercera división, nunca mejor dicho. Tenemos que asumirlo. Parece que parece que no lo en mi caso particular. Parece que no lo asumo nunca, ¿no? pero mmm, tengo que asumirlo: que es un, es un periodismo informativo de, de tercera división y habrá que tener la esperanza en algún momento eh, de que puedan subir de categoría. ¿no? Mucho me temo que, mucho me temo que no, no lo voy a ver, no lo, no lo, lo veré más, más tarde que pronto, pero bueno, la opinión. ¿Cuál es tu opinión, eh, Pablo? Yo la misma, o sea, prefiero de esta pregunta prefiero ni comentar porque es que realmente Pobre. es pésimo el nivel que hay periodísticamente. Pasamos, pasamos, sí, sí. pasamos, pasamos pregunta. A ver ahora. De Larenteiro no sabemos nada, ¿eh? Menos mal no, todavía, que que ¿no? menos mal que te vamos a tener a ti para que nos para que nos des esa información tan en fin, tan tremenda de, de cómo juegan unos, de, cómo, de qué sistema de juego vienen utilizando, de qué jugadores son más determinantes, cómo se llama el delantero, cómo se llama, en fin, cómo qué defensas utilizan, esas cositas, ¿no? Y, y tampoco sí. va a ser una, una cosa, un, una investigación en profundidad, pero por lo menos un poco que, que aflore un poquito. Y no, gracias. El aficionado gra puede tener una idea. El, claro, claro. Y cómo puede o cómo espera que su equipo lo el partido. Correcto, correcto. En este caso os toca jugar de últimos. Eh, siempre dices que no pasaba nada por jugar de primeros. Sigue sin cambiar nada, es lo mismo. Eh, ¿Vas a ver los partidos de los rivales? Bueno, vamos a tener que hacer lo mismo, ¿no? Pase lo que pase el sábado, nosotros el domingo vamos a tener que hacer lo mismo, que es, que es intentar ganar y darlo todo para ganar. Eh, pues no sé si veré los partidos. Seguramente, seguramente alguno veré porque con este tiempo pues, nos tocará quedarnos en, en casa, pero... Pero que nos da igual, que nosotros estamos centrados en, en nuestro, partido, nuestro partido. Nosotros si hacemos nuestro trabajo, sabemos cuál es el resultado final y, y tenemos que poner los cinco sentidos absolutamente en nuestro partido, que es donde podemos intervenir y donde realmente tenemos la llave de todo lo que pase. le está, Ya está reconociendo que le se lo preguntó y está reconociendo el mismo periodista que ya le contestó. ¿Para qué le vuelves a preguntar? Si ya sí, claro. sabemos, si ya sabemos, y si él ya sabe, ¿para qué le preguntas? ¿Para qué están...? Sí, sí, sí. Yo creo, o el periodista piensa que al aficionado del deporte le interesa saber si el entrenador del deporte va a ver los partidos antes, pues no sé, igual piensa que es una información que, que estamos deseando conocer. Si Manol después de plantear el partido a va a ver a poner en su televisión el fútbol o a mí si a mí Pablo mira eh, ya que ya que, si es muy sencillo tú vas al chat GPT vas al chat mira, mira qué sencillo es eh. sí. tú digas, yo soy periodista llego a mi casa me ducho me desayuno bien meriendo bien ceno bien me relajo bien voy al chat GPT le, le digo hazme cinco preguntas o tres preguntas las que yo le vaya a formular ahí que sean interesantes a Imanol Idiáquez sobre este tema luego la leo lo que me diga la leo y voy modificando hasta hasta más o menos eh, lo que yo quiero pero tienes las herramientas tienen los medios no lo utilizan te das cuenta ese es, es sí. a mí me me fastidia mucho tener que porque a mí yo no vivo de los del hablan de, de por hablar de los periodistas no pero es que me, me, parece, me parece muy lamentable, repito, reitero. Eh... Yo porque no me quiero anticipar ¿no? al próximo vídeo que se hará, pero a mí me gustaría, si fuese periodista y est estuviese ahí con Imanol, me gustaría preguntarle simplemente, oye Imanol, eh, ¿cómo te estás preparando para defender al el, el, el extremo izquierdo de, de la a Luis Chacón? Máximo goleador y máximo asistente por decir algo. Es que es, es, es tremendo. Es Sin que, sí. que ya indagaremos en, en vídeo. Sí, 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 no, no. sí. Es tremendo. Es tremendo. Sí, sí, sí. También, como todas las semanas, estamos con el tema de las tarjetas. Con el plus, en este caso, de que el jugador que no sea sancionado llegará al siguiente duro en ese estado, con la posibilidad de perderse ese partido con el Barcelona Atlético, que bueno, todo indica que puede ser no sé si decisivo, pero, pero casi. Eh, ¿Varía algo, alguna consigna? Digo, a lo mejor especialmente los mediocentros, porque están los dos apercibidos. No, absolutamente, absolutamente. No sé por qué son más importantes los tres puntos del domingo que los del sestao, que los del Barça B. no sé por qué son más importantes unos que otros, son igual, valen lo mismo, valen tres, y, y bueno, es un rival directo, sí, pero nosotros estamos pensando en el área entero Si ganamos el domingo, preparemos la semana para ir a sestao con los que tengamos, y si que hay alguno... Tenemos compañeros en, trabajando a diario con un nivel buenísimo, por eso están en el Deportivo de La Coruña. Y en ese aspecto no tenemos duda de que nuestro camino es ganar el domingo contra el Arenteiro, que seguro que damos un paso importante hacia adelante. Zasca. Zasca y Bravo, me quito el sombrero y Manol, te aplaudo como puedo. Genial. Yo bien me acuerdo, yo bien me acuerdo, Pablo, que. En la primera vuelta le pedían, le pedían la cabeza a este señor. Le estaba, es que estaba todo casi todo el mundo pidiendo ¿sabes? la cabeza. Yo creo que ahora eh, voy, a, voy a salir a la calle en cuanto haga buen tiempo. Eh, voy a, y voy a, voy a hacer una, una pregunta de que sobre. Voy a hacer una, un par de preguntas acerca de, de este señor. Ya os podéis imaginar, ¿no? Pero, pero le pedían la cabeza. Yo, yo creo, yo creo que es un pedazo de entrenador. Es un pedazo de entrenador. Yo Fíjate mismo que... dudé de él, no pedir la cabeza, pero tenía dudas, decía, ay Dios mío, otro año en primera red. Y al final me quito el sombrero, me cayó la boca y genial. Y yo seguiría con él si ascendemos en segunda. Claro, y. Yo a y este, este es un pedazo de entrenador y ya está, solamente lo que le hacía falta era gente comprometida con él, gente con, con predispuesta a, a remar, a, a empujar hacia adelante y, y, hacer, y hacer piña, ¿no? Nunca mejor dicho. Este es un pedazo de entrenador. Yo desde sí. que vino aquí lo tuve clarísimo, ya lo vi porque yo me informé, hombre, yo me informé. Eh, es un tío muy trabajador, es muy... muy sabes tiene tiene esa cosa de, 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 de cantera exacto tiene esa sí, sí. cosa de, de no me rindo y voy a, ahí voy y voy y empujo a mí este tío es impresionante yo siempre aposté por él siempre y seguiré apostando eh, pedro bajeiros de la boda eh, 12 victorias y dos empates qué, qué importancia o, o le das a esta a esta racha que todos hemos tomado parece que con un poquito de normalidad y que tú nos recuerdas después de cada después de cada partido y qué hay que hacer para que siga adelante en, en estas próximas jornadas no yo le doy mucho mérito se lo digo a los a los jugadores porque cuando en la primera vuelta hacíamos cosas parecidas y, y no salía nos lamentábamos y, y todos bueno pues, pues estábamos fastidiados y ahora que la cosa bueno, está en esta dinámica, evidentemente, creo que hay que ser conscientes del mérito que tiene. Es muy difícil porque cada partido tiene trampas, cada rival tiene trampas, pasan muchísimas cosas en el fútbol, y, y evidentemente es mérito del trabajo que están haciendo los los jugadores que hay que hacer ganar el, el domingo al el arentero y, y podremos contar una más y tres puntos más y bueno, y, y un pasito hacia, hacia el objetivo. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Opinión, Pablo, tu opinión. Mira, esta, esta pregunta la veo incluso mucho mejor, ¿no? Oye, venimos de una buena racha, 12 victorias, dos ¿cómo no. ves tú al equipo? Bueno, la veo lo veo más decente. Una, mira, viendo el anterior, esta pregunta yo creo que la mejor de la rueda de prensa. ¿verdad? Pero fíjate, eh, llevamos 7 minutos 43 segundos, la rueda de prensa dura 8 con 21. Yo no sé, yo no, yo no sé, yo no sé nada del, del arenteiro. Yo, ¿Verdad? Yo no sé... No sabemos nada. Que, no sabemos <laughs> nada. Sabemos es que extremo, pero pero no, se, no se darán cuenta que pueden hacer de las ruedas de prensa un, un, un espacio para, para, para el deportivista ameno, agradable, informativo, que podemos todos aprender. El que pregunta... El entrenador, hasta, hasta el entrenador, puede aprender eh, y, y hacer de las ruedas de prensa algo algo eh, verdaderamente interesante. No se darán cuenta de que hay preguntas interesantísimas que se pueden formular al protagonista y, 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 que, y que pueda hacer disfrutar al, al deportivismo, ¿no? sobre todo de fútbol, tío. No de si, que si tarjeta aquí, que si está percibido allí, que si... y luego dan tiene que dar los tascas. Yo creo que claro. obligatoriamente sin, y sin quererlo, ¿no? Pero bueno, es mi, yo, es mi opinión. Yo creo que si un periodista le hace una pregunta, ¿no? De, de cómo juega tácticamente el rival, sea la o el rival que sea en un futuro, yo creo que se le tiene que saltar una lágrima, Iván. Por fin. Claro, claro. Pues vamos a ir terminando esto a ver que cómo concluye. A ver. Una duda, porque empezábamos la rueda de prensa con el tema del parte médico, hablabas de, de Hugo Rama que era baja. La verdad es que lo, ayer lo veíamos ahí con, con muletas y tal. No sé, no, no quiero que me diga exactamente cuánto, pero más o menos cuánto crees que va a estar fuera, porque la sensación era de, de que va a estar varias semanas, por lo menos. Va a estar varias semanas, sí, sí. Va a depender de la evolución, es un músculo difícil, esa zona de abajo del sole, del tendón, de, es una zona complicada. Que queda, digo porque queda poco de liga, ¿eh? por eso. Sí, sí, pues vamos a ver si lo conseguimos recuperar para, para algún partido. Gracias. Bueno, pues esto fue lo que dio de sí la rueda de prensa. Eh, en, en definitivamente, definitivamente, eh, Imanolidíáquez eh, está pluriempleado y, sí. y ya está. ¿eh? Está pluriemple, eh, pluriempleado y, y no hay más que decir. Eh, otra rueda de prensa que no va a pasar a los, los anales de la historia la misma la misma información de siempre nada cambia y nada más eh, qué tienes que decir Pablo acerca de te gustó esta rueda de prensa no la verdad la rueda no me gustó pero ahora que dices que está pluriempleo, digo pues ojalá lo pusieran el de periodista también que seguro que se hacía preguntas más interesantes no podrían hacer eh, yo me yo, creo eh, creo pones al portavoz de los servicios médicos al Audi Manol. Claro. Antes, de, antes de hacer las, la rueda de prensa, se miran las preguntas. Estas preguntas van dirigidas al portavoz médico. Correcto. Sí. Estas son para usted cuando, cuando, cuando le llegue su turno. Y lo hacen por bloques. Cuatro preguntas para, el, para cómo está Hugo Rama y cómo está Chimo. Contesta el, el, el hombre y, y luego el, el lo que corresponde a fútbol, a Idiáquez, punto. No hay, es que, y, y cosas verdaderamente de, de fútbol, ¿no? En fin, sí. pero bueno, es lo que tenemos, Pablo. Sí, porque yo y, ese fútbol lo pondría entre comillas, ¿no? Y lo que corresponde a fútbol, a Imanol, bueno. Hacer una rueda de prensa por bloques sí. y, y, en fin, y, y que marcar un modelo, me refiero, ¿no? Que, porque yo, yo lo veo por ahí, por el mundo adelante yo también veo ruedas de prensa de otros equipos y uf, y uf, estamos a años luz ¿eh, pablo estamos sí. a años luz de, otros, de otras ruedas de prensa ¿eh? Eh, sí. y somos el deportivo y somos el deportivo ¿eh? yo, creo tener... que, yo creo que tienen que mejorar mucho tío o es mi, o es la, mi percepción yo no sé la opinión de, de, de vosotros pero mi percepción es que de fútbol, nada de nada. Del arenteiro que sabemos, nada de nada. ¿Qué, qué supimos del, del, de la cultural? Nada de nada. ¿Qué supimos de. de en fin, de todos los. De... Es que siempre lo mismo, muchacho. Es que siempre lo mismo, tío. Me parece con, razo... con razón el deportivismo, cuando uno sale a preguntar por ahí, dice que no, eh, ni lo ve, tío. Es que. Los tienen, los tienen hastiados, hastiados se dice, ¿no? Bueno, Pableño, eh... en las gentes, que quieren saber de fútbol, que sigan tu canal, que aquí se les informará de fútbol. Y, y si no, se si quieren enterar de fútbol, también que nos sigan. Aquí todo el mundo tiene, tiene, todo el mundo tiene, tiene cabida, ¿no? Bueno, ¿para cuándo? ¿Para cuándo vas a ser papá? Para agosto. Estoy ahora preparando la habitación, mirando, bueno, un poco todo y, y trabajando guay, para, que, para estás, que llegue, para que esté bien. Estás que alucinas, ¿no? Sí, estoy y... pletórico, como dices tú al final, estoy pletórico. <laughs> tremendo, tremendo. Sí. Bueno, pues eh, cuando llegue el momento, pues eh, se te enviará un, un detallito de aquí de, de Riazor 1906. Para, sí, para tu sí. niña y, y para su mamá que también va a pasar lo suyo y a, a ti ya te tenemos aquí y habrá que celebrarlo cuando cuando llegue cuando llegue el momento y, y nada más que venga que venga la niña lo más sana posible siempre. y sí, que sí, venga siempre. bien y todo que eso es lo más lo más importante ya no te robo más tiempo pablo que son 30 minutos y rápidamente te tienes que ir bueno, queridos deportivistas, esto fue lo que dio de sí la rueda de prensa y, y en fin, darle las gracias a Pablo y a vosotros. Y, y nada más. Eh, como digo siempre, queridos deportivistas, fuerza de por siempre estoy pletórico.